Ok, ahora en dónde me he metido, este lugar me resulta muy familiar, vamos con la presentación. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esta nostálgica aventura, soy Sonic el Erizo, y hoy vamos a continuar cazando al Dr. Eggman. En el capítulo anterior, habíamos llegado a un lugar que se parecía mucho a Casino Night Zone, también había conseguido una esmeralda del caos, pero también había jodido una fase especial, así que hoy vamos a continuar cazando a Eggman, y vamos a seguir intentando conseguir las otras esmeraldas del caos. A la mierda loco, tremendas bolas gigantescas hay acá, debo pasar con cuidado para evitar que me aplasten. Ah, ya me acordé, este lugar me recuerda a... ¡Guau! No puedo creerlo, mierda, este lugar es muy similar a la vidrina. Zone, no puede ser loco, qué horribles recuerdos me están llegando, uf. ¿Acaso acá también habrá agua? Uf. Más vale que no, no quiero tener que andar apurándome para evitar ahogarme, uf. Debo tratar de mantener la calma y no volverme loco. ¿Qué conchas es esto? Jajajajaja, mírenme gente, estoy manteniendo el equilibrio encima de esta bola rodante. Uy, cuidadito que me caigo. Jajaj, listo, eso sí fue divertido XD. Joder, me salté un monitor de estrellas inmortales. Bueno, no entiendo algo, ¿por qué razón hay tantos lugares similares a zonas ya antes vistas en mis aventuras anteriores? Ya visitamos un lugar bastante similar a Green Hill, después un casino similar a Casino Night, y ahora esto. Y no solo eso, Eggman ya ha usado dos máquinas recicladas, esto honestamente me parece muy extraño. Allá me persigue una bola rodante gigante, debo correr a full speed, uf, listo, ya la pude esquivar XD, es idea mía, o estos niveles son más largos que los niveles de mis aventuras anteriores. Lo digo porque ya llevamos casi 2 minutos de vídeo, y que yo recuerde no tardaba tanto en pasar un nivel. Ey, ¿qué onda con el fondo del nivel? Está rarísimo. Ouch, me cago en la puta. Listo, después de cargarla con ese robot ya logré subir bien. Ah, allí está la meta. Mierda, no pude entrar a la fase especial. Vaya, este sitio se ha oscurecido, menos mal que acá pude conseguir una antorcha, pero a pesar de eso, esta antorcha ilumina poco. Bueno, hay algo que les quiero comentar, verán, después de vencer a Eggman en el Little Planet, yo, Tails, y Amy decidimos tomarnos unas vacaciones, mientras estábamos lejos de nuestros hogares, un ser de otro planeta quería robarle el cetro a un erizo llamado Johnny, pero bueno, eso no es lo importante. Bueno, después de eso, un extraño sujeto quería conquistar South Island, lo raro es que ese tipo se parecía bastante al Dr. Eggman, por suerte no he podido detenerlo, después de ese inconveniente, muchos comenzaron a pensar que existe un multiverso. Y si se lo preguntan, no lo sé, no sé si eso sea verdad, podría ser un tipo fanboy del Dr. Eggman, y no creo que sea el mismo Eggman, ya que él no lo veo capaz de hacer algo como eso, me refiero a que se cambie los colores, ese tipo era de color azul, bueno, solo espero que ese extraño no vuelva a aparecer, lidiar con dos Eggmans debe ser algo horrible XD. Muy bien, todo está iluminado, pero que, wow, miren gente, jajajaja, qué chulo este vagón, lo estoy manejando. Wow, pensé que la había cagado XD, debo estar más alerta, a la mierda el pobre vagón, sigamos avanzando por acá, menos mal que todo está iluminado, mierda este sitio se volvió a oscurecer, concha su abuela Sonic, ¿para qué coño hablas? Mejorando un poco más despacio, no la quiero cagar, what, ¿esto qué es? ¿Qué onda con estas plataformas? ¿Cómo se pasa esto? ¿Qué debo hacer? 45 minutos después. Uf. Sí que estuve bastante rato con ese raro acertijo de mierda, la verdad odio los putos acertijos extraños, what, ¿qué fue eso? Ah, jajajajaja, aquí tenemos dinamita, con estas bombas puedo abrirme paso, ouch, joder, perdí el escudo verde, debo tener cuidado con los trozos de estructura que salen volando, ya que me hacen daño, y no quiero perder los anillos que tengo, ahora debo, ouch, no lo puedo creer, debo tratar de acumular otra vez 50 anillos, ah, aquí está el vagón, jajaja, qué genial, me encantan estos vagones, están de puta madre, y van súper rápido, jajajajaja, se imaginan poder joder a Eggman con estos vagones, esto se volvió a oscurecer, uaaah, me explotaron la cara, allá.
Uf, ahora sí, esta vez no me voy a caer. Creo que la meta está cerca, sí, allí está, vamos a entrar a la fase especial. Hola de nuevo, fase especial número 2, ya conozco mejor esta fase especial, así que no creo que tenga problemas. Excelente, acá tenemos más tiempo, por aquí tenemos la esmeralda, ay no. Puta madre, la cagué otra vez, un momento, el fondo de este tercer acto, ¿acaso eso es agua? Ay, no puede ser, no quiero tener que estar en un nivel acuático de nuevo, sí, por desgracia este será un nivel acuático, ahora sí que este lugar se parece bastante a Labyrinth Zone, supongo que también habrán burbujas para tener oxígeno y no ahogarme, por lo menos usando el Homing Attack puedo ir un poco más rápido, bueno, centrémonos también en acumular 50 anillos, esta será mi última oportunidad de conseguir la esmeralda del caos en este capítulo. Ahora que lo pienso, no puedo dejar que Eggman se me escape, esta vez sí que lo voy a llevar a prisión, no puedo dejarlo escapar, creo que ya es momento de que deje de joder, y no creo que matarlo sea la solución, ya que honestamente hacer algo así me haría sentir culpable, y de todos modos ese cara huevo parece ser inmortal, no lo digo de broma loco, el forro ha sobrevivido a muchas cosas, sobrevivió a la explosión del Deatec, también sobrevivió a una caída desde el espacio, como Conchas es capaz de mantenerse vivo. Bueno, dejemos las teorías fumadas para otra ocasión. ¡Wow! ¡Botas locas! Jajajajajajajaja, cuando agarro esas botas me buleo super loco XD, un momento, recién me doy cuenta que esa pared me está intentando aplastar, mierda, es hora de correr, listo, ya pudimos escapar de esa trampa, pero, ¿es mi imaginación, o acaso esas botas me duran menos, acaso aquí esas botas son de mala calidad, o acaso ya no me hacen mucho efecto como antes, si no mal recuerdo esas botas potentes duraban más tiempo, ahora siento que duran muy poco, bueno, no es que me importe mucho, de todos modos tampoco es que las pude usar del todo bien, por cierto, les quiero preguntar algo, de mis primeras 4 aventuras, ¿cuál fue la que más les gustó? ¿Les gustó más mi aventura en South Island, o la de Website Island, o acaso la de Angel Island, o quizás la de Little Planet? Dejen su respuesta en los comentarios, hasta ahora la que más me ha gustado es la que tuve en el Little Planet, esa aventura fue divertida, ah, y ahora que lo menciono, de seguro algunos se preguntarán cómo acabó ese planeta, bueno, Eggman usando las piedras del tiempo había dejado todo en un mal futuro, y entonces ¿qué hice después? Bueno, después de joder la máquina final de Eggman, solo usé las piedras del tiempo justamente para arreglar el desastre que Eggman había dejado, y no, después de eso no me llevé las piedras del tiempo, después de eso, simplemente las piedras regresaron al Little Planet por sí solas, y después el planeta se había ido. Ya ha pasado bastante tiempo desde esa aventura, pero ya en unos meses el planeta va a aparecer otra vez por el continente ese que no me sé su nombre XD, joder, ¿qué niveles tan largos? ¿Pero qué, qué onda con este lugar raro? ¿Qué cosa me hizo perder los anillos? ¿Pero qué? Así que unas espinas me habían jodido, no me jodas loco, esas espinas no se veían, please, por favor que llegue la meta, creo que ya estamos cerca, sí, allí está la meta, intentemos otra vez la fase especial. Bueno, no creo que haga falta comentar algo, pasemos de una vez esta fase especial. Ok, estoy cerca, aquí la tenemos, ay no.
no me lo puedo creer, arruiné la fase especial otra vez. Jaja, hola Sonic, qué bueno que arruinarás la fase especial, alcánzame si puedes. Ah, aquí está Sandman, un momento, y la máquina que deberías sacar, un momento, puta madre, ¿esto acaso es? Jajajajaja, así es, he logrado convertir este trozo de nivel en una versión mejorada de esa estructura super difícil que estaba en la Ring Zone, jajajajaja, esta vez hay más trampas, hay también robots, e incluso el agua sube más rápido, jajajajajaja, veamos si logras sobrevivir esta vez. Ahora estás jodido. Ay mierda, me quedé bajo el agua. Uf, debo salir de aquí lo antes posible. No creo que acá hayan burbujas. Vamos, debo salir de aquí. Uf, creo que aquí mismo está la salida de este lugar. Bueno, no era tan complicado XD. Joder, ¿lograste sobrevivir? Bueno, no importa. Jajajaja, hola manga de putos que abusan del clickbait. Soy el Dr. Eggman, y hoy voy a joder a Sonic con esta gran máquina. Bueno, no es que sea una máquina, solo son unas plataformas raritas, ja, pero ya entiendo qué hay que hacer, solo debo ver hacia dónde va a moverse las plataformas, y colarme donde haya espacio, o sea, donde está Eggman, y pegarle, si me pongo en otro lado supongo que perderé una vida, bueno, no se ve tan complicado, por lo menos no es una máquina reciclada. Concha su abuela, el forro ya descubrió cómo joderme, digo, jajaja, es más complicado de lo que parece, furro azul de mierda, igual no puedes spamear tus ataques, estoy segurísimo que vas a quedar aplastado. Eso ya lo veremos, ya te pude dar unos cuantos golpes, para colmo esas plataformas son más lentas que un caracol, son tremendas lentejas, ahora trágate esto. Ay, no puede ser, qué detestable, lo mejor es que me vaya a mi base secreta. Ah, una base secreta, vamos a joder a ese pendejo. Bueno gente, esto es todo por hoy. Si este video te ha gustado, te pido dejar tu like y suscribirte a mi canal, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video, y te invito a dejar un comentario diciendo que te ha parecido este video. Bueno amigos, soy Noe1303, y nos vemos en un próximo video, chao.